Hola, muy buenas tardes, chicas. Muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio. Mi nombre es Liz Andrade, por si tú aún no me conoces, por si es la primera vez que llegas aquí a Mundo Beauty. Y bueno, chicas, el día de hoy ustedes me estuvieron pidiendo pues que les mostrara mi colección de maquillaje todos. La verdad es que el otro día estaba viendo y creo que tengo como 340, 350 labiales, más o menos. Y pues bueno, yo las invito a que pasen por una tacita de café, a ver si ahí se alcanza a ver. Y pues yo la voy a estar dejando aquí en esta cosita que sirve para calentarme. Vean, aquí quería prenderla con ustedes. Estas las puedes encontrar en Brush Brush, tanto la taza como la tacita de café. Y pues bueno, aquí la hacemos a un ladito. Chicas, pues va para largo este video, así que las invito a que lo vean con calma, que lo vean ya cuando ustedes estén tranquilitas, que no tengan más nada que hacer porque les voy a estar mostrando swatch. Quiero mostrarles todo a detalle, poquito a poquito, porque si fue un lío, chicas, acomodar así esta forma para que ustedes tengan mejor calidad, y vean bien. La verdad es que ustedes saben que no estoy acostumbrada a este tipo de videos. Y vamos a comenzar. Yo tengo de la línea Pro Look, chicas. Aquí en esta colección lo que más va a predominar son los tonos nude, rositas, uno que otro café, rojos y morados. O sea, no van a encontrar naranjas ni así. O sea, soy más de nude, si ustedes lo saben. Y pues les vamos a empezar a hacer swatch. Este es en el tono Stone. Todos son mate. Este es un labial acabado mate, chicas. Y pues este es el tono Stone. Sí, algunos traen en su aplicador, como ven, esto es el único detallito, chicas. Estos labiales los encuentras en Isarana, en Knife Factory, ay, ¿cómo se llama? Ahí está Isarana, Knife Factory, creo que sí se llama, porque Knife Factory es de una de uñas. También este es el tono Birkin, aquí lo pueden ver. Se los voy a estar mostrando así. Baby, el tono baby. Y pues los pueden encontrar en muchos lugares en el centro histórico. Yo por lo regular donde más los veo es en Isarana. En Isarana, ahí es donde yo los he conseguido, chicas. Antes tenían un costo de 18 pesos. Ahorita ya los labiales tienen un costo de los 30 pesos. 25, 30 pesos. Así que todo depende donde los encuentres. Digamos que estos labiales les vas a tener un amor-odio. O te van a gustar o los vas a odiar. Así que yo te recomiendo que los compres. Pero primero que los pruebes. Primero que pruebes uno. Porque si no, siento que no te van a gustar. Ay, este no tiene tono, chicas. No, pues no. Cuentan con una gran cantidad de esmaltes. Creo que la colección es de 200 esmaltes. Si mal no me equivoco, este tampoco tiene tono. Es que, ¿saben qué, chicas? Estos los encontré en remate en la tienda de Cosmetic World. Así que en Cosmetic World los encontré de remate. Los encontré en 10 pesos, chicas. Así que, pues, algunos no traían tono, otros sí. Pero no todos los compré en Cosmetic World. Compré como 4 o 5 en Cosmetic World y todos los demás los compré en Isarana y así. Como se pueden dar cuenta, son tonos muy nude, son tonos muy, muy bonitos. Y pues a mí me encantan, chicas. ¿Qué les puedo decir? A mí me encantan. Y pues bueno, aquí están todos los swatch. Y aquí, chicas, pues les voy a estar presentando esta otra que son los esmaltes de Jeffree Star. Los voy a sacar todos. De estos no les voy a hacer swatch, chicas, porque ustedes ya, si quieren ver swatch y cómo se ven en mis labios, ya les hice una reseñita en general. Así que cada bundle ya tiene. Vean, aquí les voy a estar dejando los tonos para que ustedes los vean, para que ustedes estén pues percibiendo los tonos de estos hermosos labiales. Estos tal cual se ven en el empaque, tal cual se ven en los labios. La verdad es que no cambian mucho. Ahí están. Así de clarito se ven, así de clarito se ven en los labios. Vean. Son labiales sumamente preciosos, sumamente divinos. Aquí se los voy a poner para que ustedes los vayan viendo. Vean. Bien de cerquitas.
Definitivamente sí son labiales que yo en lo personal sí voy a volver a comprar porque me han encantado. Yo les decía, siento que el bundle definitivamente no vale la pena, ¿no? Pero los labiales en sí sí valen la pena. O sea, no vale la pena comprarte un bundle donde la mitad de los labiales puede que te queden y la otra mitad, ¿no? Pero si tú eres fan y los quieres todos, pues está bien. Yo en este punto les puedo decir que no sé qué tan fan soy de la marca. Lo que sí es que ya tengo tonos que yo quería probar. Y pues esto me sirvió porque yo no tenía ni uno. O sea, realmente yo no tenía ningún tono de la marca de Jeffree Star. Tengo puras paletas. Entonces, en este caso, pues ya me sirvieron. Así que si ustedes quieren ver swatches de estos, los invito a que vayan a ver el video. Aquí les voy a mostrar, así tal cual los tengo, se los voy a ir mostrando. Estos son los megawatts de Clean Color, chicas. Estos son unos labiales súper, súper bonitos. Como me gustaría ver que ahorita sí realmente representen el tono que tienen, porque son labiales que, si se pueden dar cuenta, brillan muy bonito. Vean. Bueno, vamos a comenzar con este. Este es en la clave LG123-1. Así los puedes encontrar. Estos salieron en dos gamas, chicas. En dos gamas. Son dos gamas. Entonces, por lo regular, casi siempre te las venden por gamas. Nunca te los venden sueltos. Pero yo tengo de las dos gamas. Vean qué bonito. Porque, como les mencioné, había un chico que a mí me las vendía sueltos. Este es en la clave LG123-4. Y créanme, chicas, que creo que ahorita mi cámara sí la está retratando como realmente se ve. Vean, quiero saturar el glitter. Allí está. O sea, vean qué hermosura. Yo amo estos labiales. Amo toda la línea de megawatts. Este es el guión 02. Vean qué chulada. Esto era lo que yo quería que se viera, chicas. Así que sí va a ser largo el video. De ustedes depende si lo quieren ver. Este es el guión 03 de la segunda gama. Porque las dos traen la misma. Algunos traen el colorcito más intenso. Otros lo traen más ligero. Todo depende también de las capas que les den. Pero vean ese brillo. Está hermoso. Este es el guión 08. Vean, este está precioso. Este es uno de mis favoritos. Y créanme que ya me lo estoy por acabar, ¿eh? A mí me gusta todo lo que tenga que ver con brillos o cromático en todos lados, chicas. En todos lados. Y pues este es el guión 007. Vean. Vean qué hermosuras. Vamos a pasar a los que siguen. Chicas, estos otros son los megawatts. De estos tengo 2, 4, 6, 8. Esta línea manejaba 12 tonos. 12 tonos en total. Así que tengo de las dos líneas. Tengo los que pude conseguir, chicas, porque estos en muy pocos lados los encontré. Yo nada más me enteré y por ahí salieron glosses que no los llegué a ver. Este era el 1. Este era el 1 en tono 1. Y como se pueden dar cuenta, es blanco. Sí, los van a ver manchados, chicas, una disculpa, pero pues es que yo los utilizo con mis labiales. Vean, vean qué bonitos reflejos da este tono. Y aparte, estos tienen un olor tan rico a dulcecito. Este es el 03. Vean, este es el bullet. Vean. Este es el 04. Vean qué hermosura. Estos realmente no le piden nada a los de Huda Beauty. Unos que son así como gloss con brillo, que solamente traían marcado el brillo. La verdad es que estos no, ¿eh? Estos no le piden nada. Este es el 02. Pero este es de la segunda línea. Como se pueden dar cuenta, aquí vienen marcados. Entonces eran cuatro líneas, chicas. Yo ya no supe porque estos definitivamente yo no los encontraba.
Vean qué bonito tono, vean este tono tan precioso. Y vean, o sea, sí están gastados porque me encantan, chicas. A mí todo esto que tiene brillos me fascina. Este es el 02. Pero no son iguales, o sí son iguales. Oh, sí, miren. Pero de estos ya saqué, chicas. Ya saqué uno que era blanco y ya no lo quiero sacar. Porque realmente estos ya no los encuentro. Y sí son de mis más favoritos, o sea, de mis labiales favoritos. Este es el 06, que este no lo he usado mucho. Y no lo he usado mucho porque pues son tonos que agarro con este otro tono de acá arriba, si se pueden dar cuenta. Estos son sumamente cremosos y estos los agarro prácticamente solos o arriba de un labial mate. Este es el tono 08 Candy Kiss. Todos traen nombres, pero tienen nombres, miren. Este es el que más uso en lugar de este. Pero vean qué bonito tono. ¡Ay! Y siempre, miren. Ustedes no saben cuánto. Es que estos son cremosos, chicas, cremosos. Como no tienen una idea. Eso es lo que más me gusta de estos labiales porque son hiper, hiper mega cremosos. Y es que también el ángulo en que tengo la cámara no me permite ver. Este es el 05. Y este lo voy a poner aquí. Vean. O sea, aparentemente no se ven esos glitters. Pero sí, vean. Todos son diferentes. Vean qué bonitos. Ay, no, chicas. Esos son unos labiales preciosos. De verdad, si ustedes los pueden conseguir, consíganlos. Yo la verdad los conseguía en un la última vez conseguí creo que 3 o 4 en 5 pesos cada uno y todos estos los conseguí en 20 pesos y mi hija se quedó, ella también tiene su línea porque yo fue así de, son tuyos, estos son míos, no me los toques, estos labiales son bellísimos. Chicas, de aquí les voy a presentar estos otros que son de la marca Diamond Beauty, estos son de la familia de los que Gel Habibé. Pero no todos son labiales, chicas. Estas se manejaban como sombras, rubor, iluminador, sombras, rubor, delineador y labial. Pero sí tiene alguno que otro labial brillosito, pero no se ven bien. O sea, siento que las manejo yo más como sombras. Los mates sí se ven preciosos en labiales. Chicas, no compré muchas, no conseguí muchas. Yo conseguí 3, 6... 9, 10, por eso siempre les decía que siempre conseguía de a 10 tonos. Y aquí así se los voy a estar dejando para que ustedes vayan viendo nombrecitos y claves. Espero si se noten. De todas maneras se las voy a estar acercando. Vean. Si le pueden hacer zoom al video. Se los agradeceré. Aquí así se los voy a ir acercando. Ajá. Y les voy a estar haciendo el swatch. Chicas, estos son una especie de labial que se tiene que aplicar en brocha. Son unos labiales muy, muy bonitos. Vean esa barbaridad. Vean esto tan bello, tan hermoso, chicas, que son labiales que de verdad... Este sí me voy a poner aquí mi brochita porque pues tengo que cambiar este tono. Pero vean qué barbaridad. Voy a estar agarrando este otro que es este rojo. Y como se pueden dar cuenta, dice labial en gel rojo pasión. Este es el tono rojo pasión. Vean. Y están en perfecto estado mis labiales. Este ya está un poquito queriéndose secar, chicas. Pero de verdad, chicas, le doy muchísimas gracias a estos productos. Porque hubo uno que se me secó porque la tapa se rompió, chicas. Así que ahí, pues, este es el que apliqué primero. Pero vean qué rojo tan bonito. Este es el labial en gel Ruby Goo. Ruby Goo. Así, este es el Ruby Goo. Este es el Ruby Goo. Este es el rojo pasión. Y este es el Exotica Lip. Estos realmente, chicas, si ustedes los ven en tienda, no duden en comprarlos. Estos son sí o sí de larga duración. Ay, no, no, chicas. Secan en mate. No se craquelan. No se sienten pesados a pesar de que se ven pesados. Son sumamente cómodos. Ay, no, no, no. Son bellos estos tonos. Este es el labial Pink Paradise. Ay, no, chicas. Estos labiales de verdad son una maravilla. Este es el
El. Ay, este no lo entiendo. Aquí está el nombre. No lo entiendo. Pero este es un rosita que este, chicas. No me preocupa porque los activo con un producto que tiene Corporativo Maravilla, que es su Serin Spray. Así que estos no me preocupan. Ahorita les voy a echar a estos que se están medio secando. Y ya. Pero he de decirles que estos productos, chicas, me han acompañado conmigo. O sea, vean, ustedes se pueden dar cuenta que sí los usé. Yo definitivamente tengo que, ahorita les voy a echar el Serin Spray. Este se verá pachudito, tanto por mi textura de la piel y como que ya se está secando. Este sí ya se está secando muchísimo. Este era el tono Grape o Grape. Este es el tono Metallic Purple. ¡Ay, ah, este, chicas! ¡Esta! Este fue uno de los que más me acompañó. Yo estos labiales, chicas, los usaba diario, 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 diario. No saben cuánto. Y ahorita ya me alejé de ellos un poquito por tantos, tantos que he probado de Arabella. Este es el labial Incognito. Ahí se ve. Vean. Con ese empezó mi amor a los nudes. Y este es el labial Secret Kiss. Un beso en secreto. Ay, este sí ya. Vean. Ahorita que corte el video les voy a poner el producto para dejarlos ahí reposar y no se me sigan haciendo feos. Este es el labial Bellísima. Vean. Mis favoritos, les voy a ser sincera, es este, 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 este y este. Bueno, los tres rojos, pero más estos dos. Son labiales que realmente si los ves te los recomiendo. Duran años, 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 años. Y definitivamente este es de los pocos labiales que yo les podría decir que con una aplicación en todo el día es suficiente. Nos vamos a ir a estos que siguen, chicas. Son estos que ustedes se dieron cuenta que estuve regalando la mitad y me quedé con la mitad. Vean. Estos están nuevos, pero están chulos. Lo que le sigue. Estos me los regalaron esta Lucero de Brush, Brush, Brush. Así que ahí los van a poder encontrar a precios accesibles. Estos no traen nombrecito, pero vean. Se van fácil, sí, pero digamos que para traerlos en la bolsa se ven cute. Si traes una bolsita súper, súper, súper pequeñita, como es mi caso, pues te van a llamar la atención. Y pues te van a gustar, te van a servir para lo que es, para una salidita rápida, porque no se acaban rápido, ¿eh? Vean. Bueno, son estos. Y de acá solamente me quedé con dos de Ultramo de los que tenía. Y pues me quedé con este. Este es, aquí está su nombre. Estos los manejan por gama, chicas. Nada más que estos me los vendió una chica de la tienda de. Ah, de la tienda de. Bellísima, Bellísima, Bellísima se llama la tienda. Y pues. Están buenos. Y este lo que me gusta es de que así refleja brillitos. Así como se ven aquí, aquí también los refleja. Ahí se medio alcanzan a ver. Es por eso que este labial me gusta mucho. Pero no lo uso tanto, así que bueno, se sigue quedando. Chicas, los tengo en esta cajita, que es una cajita, es una rejita de MDF. Disculpen que no se aprecie bien, pero tengo todos estos ahí. Y pues estos son de diferentes marcas, así que los voy a estar separando para írselos enseñando. Y hacer esto más fácil. Estos son de la marca Too Faced, chicas. Estos son 100% originales. Este es el Cool Gear y el Chic Star. Chicas, son tonos también que uso muchísimo y que me encantan. Y aparte de eso, duran muchísimo, ¿eh? Son labiales que no se sienten nada tiesos.
se sienten muy, muy bien. Aparte de que tienen ese ligerito aroma a chocolatito. Ahí están, son estos dos tonos. Vean. Sí, este está muy claro, este está bien. Pero yo los compré en cuestión de remate. Esos tuvieron un costo de los 100 pesos, 150. Porque tenía una chica que trabajaba en lo que era Too Faced y venía de Estados Unidos. Y pues ella traía ese tipo de cosas así más económicas. Este único que tengo de la línea de Natura. Y este es el Rose. El Rose. 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 Vean. Este es así como una especie de cremosito mate amucesado. Así se siente esta fórmula, chicas. No es mi favorito, pero huele bien. Se siente bien. Es un color que a mi punto de vista es agradable. De aquí voy a sacar los tres que tengo de la marca de Yuya, chicas. Tengo estos tres de la marca de Yuya. Y este es el tono Bonita. Que sinceramente, chicas, no me gustó. Pero lo combino con otros labiales, así que pues lo sigo teniendo aquí. Huelen riquísimo, huelen a los labiales de Buster, para que ustedes tengan una idea. El Te Quiero, que como se pueden dar cuenta, este tono ya me lo voy a acabar. Y se ve luego en el empaque. Y el tono Sirena. Y eso porque pues obviamente me encantan las sirenas y yo tenía que tener este tono. Aparte que es un tono nude hermoso y lo que le sigue, chicas. Creo que Yuya tiene de los labiales más bonitos que hay en el mercado, definitivamente. Y déjenme, se los digo que no soy fan de Yuya. Todos mis labiales estos tienen secado mate. Así que pues sabrán que se secan muy rápido. Y hay que evitar que se sequen rápido. De aquí, estos no tienen acabado o secado en mate. Pero sí tienen un acabado mate. Se llaman los Matte de Essence. Y sí, siento que de aquí se pirateó a ver el nombre. Estos tonos, chicas, están bien bonitos. Yo este tono me lo compré porque me llamó la atención. Estos nunca secan, chicas. Estos son como los tintamate de Bisú. Es más, tienen el mismo aromita, nada más que estos saben. Este es el... Estos, discúlpenme, les debo el tono. Este tono me fascina, chicas. Estos me los regaló mi marido, chicas. Y pues vean. Cómo me acuerdo que este tono se me perdió por culpa de una señora. Y se lo quedó una de... Dizque mi amiga, ¿verdad? Y al final de cuentas se lo quería quedar. Y vean este tono. Sí, tengo aciertos en labiales y tengo desaciertos también, pero no me desilusiono porque luego estos los combino con otros. De aquí, chicas, nos vamos al único que tengo de la marca de Pink Up. Había comprado como 5 o 6 tonos, chicas, pero los he ido regalando. Este solamente es el único que ha sobrevivido porque me fascina el tono, pero no es algo que diga, oh, wow, realmente es de lo mejor que tiene Pink Up, ¿no? Yo sé que a este labial le echan muchas porras, pero pues no. A mí en lo personal, con tantas fórmulas que he probado, no es algo que me emocione, que me mate. Estos de la marca de Vogue Cosmetics, chicas, que tienen acabado mate. Estos, para que vean, sí son una chulada, chicas. Son una pasada estos labiales, tanto los metálicos como esto. La verdad es que los metálicos sí son un poco traslúcidos. Y como se pueden dar cuenta, a mí me gustan labiales de chile, mole y pozole. Y tenía unos rojos, pero no son los rojos que a mí me gustan, así que los estuve sacando. Y vean, estos tonos me encantan. Este es el tono capuchino. Este es el tono granate. El metálico es el karma. Y este es el trufa. Esos labiales de la marca de Vogue huelen riquísimo, así a dulcecito, a frutitas. De aquí me voy a estar jalando, chicas, estos otros. Me voy a estar jalando los Organics, que vean. Por si se pueden dar cuenta, sí, la gama es muy parecida. Organics tiene de chile, mole y pozole, chicas. Pero a mí me encantan estos tonos, ustedes lo saben. Este es en el tono mocha. Vean, ay, aparte que huelen tan rico a chicle. Tan rico, estos también duran un buen. Estos son el tono nude. Hasta ahorita solamente de estos me ha tocado uno medio parchosillo, que es este, que es el elixir. Chicas, pero de ahí en fuera ninguno me ha tocado así sumamente parchosito. Aparte que fue mi primer labial, que por este me enamoré, chicas, de la marca. Este lo amé. ¡Ay, huele tan rico! Ustedes, si pudieran oler a qué huele estos labiales así intenso. Coconut. Huele tan rico a chiclito. Este es el Taupe. Vean, este es uno de mis tonos favoritos. Y pues nos vamos con los últimos cuatro. Este es en el tono Mom. Y me encanta porque puedes ver el labial a todo su esplendor desde la parte de afuera. O sea, caramel. Puedes tenerlo ahí y ya sabes qué tono es. Y no se te complica. Este ya no, casi ya no tiene, chicas. Este ya me lo voy a acabar. Este es el tono...
Mohagany. Aquí se los dejo. Vean qué bonito café ladrillo. O sea, la verdad, yo amo estos colores chocolate. Vean, vean ese tono, chicas. No puedo con tanta hermosura. Y el último, el berry. ¿Qué podrías decir? ¿Se parece a este? Podría ser, pero es más intenso, si se dan cuenta. Entonces, todos como que tienen lo suyo. No hay a cuál escoger. Chicas, tengo dos marcas que a mí me encantan, que es tanto el de Beauty Creation, que es el único que tengo, porque sí, salen cariñosos estos labiales, chicas. Tengo ganas de comprarme los bundles, porque los he visto hasta en 850 pesos, y espero comprarme los bundles, que es en el tono Nude Berries y cafés y rojos. Pero pues ya, como ustedes se podrán cuenta, sí me los pienso comprar, chicas. Son unos labiales tan, tan bonitos que no saben qué hermosura. Este es uno de mis rojos que más me encanta. Ya vamos a pasar a los de Bisú. Las tinta mate. No sé si ustedes lo conozcan. ¿Quién lo conoce Bisú, no? Este es el tono rojo velvet. Chicas, este labial, no sé si este es seco, no lo sé, pero este tono siempre me salió así. O sea, este tono es así desde que yo tengo memoria. Y como es un labial, y no huele feo, es lo más raro. Huele riquísimo a menta. Amaba esos labiales cuando tenían toques a menta. Y ahorita he comprado unos, por ejemplo, este es nuevo. Los he ido comprando porque algunos sí ya los he sacado, pero siempre regreso a los mismos tonos. Chicas, y ya no traen ese saborcito a menta ni ese mentolado que tanto me gustaba. Este es el tono Moonlight, que es el 12. Vean qué hermosísimo tono. No, yo me acuerdo que cuando empecé a probar estas tinta mate, yo me sentía uff, uff, uff. El tono romance. No, chicas, yo me sentía soñada cuando empecé a comprar este tipo de labiales. Porque ella decía, no, pues es que estos son muy buenos. Este es en el tono suspiro. Y me encantaban, chicas, me encantan. Este es en el tono pink etern. Pink energy. Pink energy. La verdad es un tono Barbie. Que si a ti te gustan este tipo de tonos, lo tienes que tener. Sí, a mí también me gustan, pero muy rara a la vez. Este es el Utopía. Que este es uno de mis favoritos. Este es el tono 04. Que vean. Ay, huelen religioso, ¿eh? Huelen delicioso, chicas. Este es el tono cliché. Y estos se ven así, chicas, porque yo los echo mucho a mi bolsa. Estos son de los que casi siempre uso. Estos son los... Este es el Tentación. Y por ahí me debe de faltar otro, chicas. Este, como me encanta. No son parchosos, chicas, porque ya cuando yo los acomodo, no son parchosos, pero en mi mano tengo textura. Y son riquísimos. Amo esta gama de tonos. Amo esta. Estos labiales los amo. Desde aquí me voy a ir a otros labiales. Que la verdad es que no sé qué decirles de estos labiales. Los amo con odio jarocho. Los quiero, no lo sé. No sé qué pensar de estos labiales, la verdad. No sé qué decirles de estos labiales. Lo único que sé es de que los amo y los odio. Estos son de la marca Kehel Habibe, ahí se pueden dar cuenta de la marca, son los Lip Mate. Estos, por así decirlo, son como que la copia, el dupe de los labiales de Bisú, los tinta mate. Chicas, son labiales que así se ven, siempre están así espesitos. Huelen igual a menta como los de Bisú. Este es en el tono Chocolate Lust. Este es en el tono Mate Coffee Lust. Todos creo que terminan en Lust. Vean, este es uno de mis favoritos. O sea, los tonos los amo. Lo que no me gusta es que luego con el paso del tiempo se van cayendo como que a cachitos. Lip mate, nunca terminan de secar. Ah, es que son unos labiales raros, pero son cómodos. O sea, al final de cuentas les tengo mucho, mucho amor-odio. Este tono es bellísimo porque es un rose gold, pero este sí es más rojo con un toquecito. Ahí se pueden dar cuenta, esos brillosos. Este se llama Instinto, algo así se llama. Este es el tono Metallic. Vean este tono. O sea, de todos los tonos siempre me compro un metálico, chicos o chicas, porque me gustan. Este es el Copper, metálico Copper. Ay, este chicas, de verdad no saben lo mucho que me encanta. Y miren, se ven rotitos porque sí los uso. O sea, sí los uso. Este es el Plum Perfect. Vean, ya mi mano hasta se ve bien seca. Este es un rosa rojizo súper bonito. Este se llama Silver. Y este, chicas, es uno de los que más me encantan. Sí, lo he llegado a usar, aunque siento que se me ve fatal, pero me encanta este tono raro. De acá, este que me regaló mi hijo, me parece. Este es el Purple. Vean. O sea, de estos sí me compré
de chile, mole y pozole. Aquí viene este que es mi tono favorito, que se llama pasión. Este rojo es un rojo que, wow, chicas, lo amo, este rojo. A pesar de que tienen esa textura, lo amo. Este tono es el lilac, que también me lo regaló mi hijo. Así que, chicas, este le tengo, todos estos labiales les tengo ese amor-odio. No les puedo decir que les tengo amor porque no. Y no les puedo decir que los odio porque no, o sea, es la mitad. Este es, ahí este no sé, pero ahí les dejo el nombre. No voy a errar. Vean. Y realmente las fórmulas no han cambiado. Sigue el labial exactamente. Este es el Pink Lust. Y como se pueden dar cuenta, en todos mis labiales tengo un rosa Barbie. Porque sí me gustan. O eran mis favoritos antes los rositas. Este es el tono Secret Kiss. Un beso en secreto. Ay, sí. Sí lo uso. Ay, sí lo uso. Sí me lo llevo. Este es el Vintage. Que, ay, chicas, este tono también es divino, divino. Vean. Y de esta línea sacaron como unos 300 labiales. Este es el Insolente. Y vean qué belleza. Y así son todos, ¿eh? Todas sus fórmulas son así. Pero bueno, aquí ven la gama. Aquí se van más a los morados liláceos. Me encantan. Y de aquí pues tengo estos dos, que uno me lo estuvo regalando el señor Ángel y el otro Mili Ábalos, chicas. Y pues estos brillan. Se cambian a una tonalidad metálica, chicas. Estos cuando se secan, los pegas y se ponen glitterosos. Si simplemente ya ahorita ya vean, ahorita que se sequen, por eso me los puse ahí, se los voy a mostrar cómo se llenan de glitters. Regreso con la otra tandada. Bueno, chicas, aquí voy a comenzar con este otro, que este sí se alcanza a ver perfectamente cómo lo tengo organizado. Este trae de la marca MC Cosmetics y Avon. Vamos a comenzar con los de Avon. Chicas, pues ustedes ya los conocen, estos sí no les voy a andar haciendo swatch. Ustedes ya los conocen, que este es el tono uva y en tono puff soda. O sea, estos ya ustedes los conocen y ahí se pueden dar cuenta que sí los uso, chicas. Sí, sí los agarro. Este es el tono Tutti Frutti y el tono cereza. Vean. Ya hasta me manché los dedos. Chicas, huelen también riquísimo. O sea, esto es una delicia el olfato. Estos son el tono chocolate y el tono frutas. El tono frutas es de los que menos utilizo, pero sí, sí los agarro, chicas. Me gustan mucho estos como para salir de carrerita o andar aquí en la casa. Aquí tengo estos otros. Yo sé que Avon se dedica a sacar empaques y cambiar, y pues la verdad nunca vamos a acabar. También no sé si sigan estos descontinuados, pero me acuerdo que estos los sacaron en una gama y me los vendió todos la señora, porque yo le dije, ay, es que estos me gustan. Y cuando sentí ya me los había metido, chicas. Estos son, a ver, aquí se los dejo para que ustedes vean porque no los alcanzo a ver. Y a estos sí les voy a hacer swatch. Este es un tono como taupe. Chicas, que igual son mate, los tenemos que calentar porque estos sí, sí están así como que más duritos. Y este es mi favorito. Este es mi favorito. Que este, sin querer, lo tengo en este otro, que ustedes sabrán cuál es. Pero este es hidratante. Ah, no. Pensé que eran iguales, chicas, pero no. Por ahí me debe de hacer falta también el cherry. Me hace falta uno, chicas. Vean. Yo tenía un rojito. Que de hecho ese rojo ha salido conmigo en varias fotos. Pero, ay, no sé. No lo he regalado. Pero pues ya ven que luego se pierde. Y aquí pues tengo estos otros. Que no sé de qué marca son. O sea, de qué línea de Avon. Simplemente son estos que tienen esta cosita en medio. Que ustedes siempre me dicen, pero a mí se me olvida. Tengo este rojito, que este es mi favorito. Es de los que más pigmento tienen. Tengo este otro café que se ha vuelto también de mis consentidos. Y tengo por último este, el Berry. Que me encantan, los amo. Aquí se los pongo. Y pues bueno, pasar a estos de MC Cosmetics. Quiero que vean estos cómo cambian. Bueno, cómo pintan. Ahí se logran ver, no es lo mismo frotar los labios, pero ahí se ven los glitters que sacan. Pues de aquí les voy a estar mostrando estos de gatito, que son de la marca MC Cosmetics. Estos me encantan, vean qué bonito diseño. Huelen también súper rico. Este es el tono 03. Este también lo manejan por gamas. Tienen un olor a tutti frutti, a frutitas rico. Este es el tono 06, chicas. Déjenme los trato con cariño porque si no, luego los agarro y vean, o sea, vean. Luego lo saco y no tengo esa calma y se me ensucian, se me
Ay, no, chicas, vean, esto aquí trae pegamento, porque los labiales traen un sticker aquí pegado y van así. Este es el tono 05. Estos creo que son 20 labiales. Vean qué bonito rojo. Estos es del 06. Igual, pero son de diferentes gamas. Son 20 labiales con diferentes gamas, chicas. Este es el 12. Este es un uva que, cómo me encanta, chicas, pero ¿qué creen? A mí no se me ve tan bonito, se le ve más bonito a mi hija. Vean. Este es el tono 10 y este es un rojo que es de mis favoritos. Rojo rosado. Ahí está el tono 10. Si estos tienen ustedes, estos labiales andan como en el costo de los 20, 25 pesos, chicas, pero son muy bonitos. Aquí en la palma de la mano les voy a poner este, que es el tono 06. Este es acabado mate, este sí seca, chicas, pero este es un rojo muy, muy bonito. No es nada parchoso, aquí se verá parchoso, pero no es nada parchoso. Es muy parejito, chicas, vean, o sea, puedes hasta acomodarlo. Es una marca muy bonita, estos tienen el costo de los 25, 30 pesos y de igual manera, todo de gatito, y de hecho siguen manejando esta gama. Este es el tono 11, nada más que estos de gatito yo ya no pude conseguir, pero los amo, este tono lo amo, este tono lo he usado mucho en video y lo uso mucho para salir, y todos tienen ese aroma. También aquí de la marca de Ghibli tengo este de gatito porque me gustaron los gatitos, pero vean y huele delicioso. Este de Ghibli tiene una larga duración. Aquí, chicas, no a todos les voy a hacer swatch porque ya muchos de ellos ya los tengo en el canal. Se los voy a estar mostrando como los tengo acomodados, chicas, para que ustedes los vayan viendo. Este sí les voy a hacer swatch. Este es de la marca de Ultramo. Ahí está, es el tono Siren. Está muy bonito. Definitivamente este, chicas, no lo saco. No, porque me gusta el tono. Increíblemente me gusta mucho el tono. Lo amo este tono. Este es de los pocos tonos que les puedo decir que me gusta. Lo que no me gusta es el aroma químico, que también trae muy poquito contenido. Y me encantó porque pues ustedes saben que amo las sirenas. Ahí time sirenas con esta, mi hermosa Silvia Mar. Este es el tono. Aquí les dejo el tono. Y bueno, estos ustedes ya los vieron en swatch en mi canal. Como ustedes saben, les tengo amor, odio. O sea, sí los utilizo porque ahí se pueden dar cuenta que lo combino. Porque pues no voy a desperdiciar mis labiales y al final de cuentas, chicas, como para estar regalando todo lo que no me funcione, pues no, o sea, todavía no monetizo. O sea, sí ya estoy monetizando, pero no me ha llegado mi pin, no he podido cobrar, así que, y también pues se requiere ciertas horas de vista, que ustedes nos apoyen viendo los videos y las likes, todo eso nos cuenta, chicas, y pues todavía no lo tengo, así que, pues aunque quiera yo regalar, este es en el tono, aquí se los dejo. Igual no sé de qué línea es, solamente sé que son de los de Marc y que sé que son carísimos, de París, de Avon. Pero chicas, este supuestamente dicen que es el dupe del labial de Rosy. No lo sé. Acá pues tengo de la línea Nude. Se los voy a estar dejando así el tono. Ustedes ya vieron estos swatch en mí, en el canal. Así que las invito a que lo vayan a ver. Tengo el videito. Y sí, también sirve que hago más cortito el video, chicas. Porque sí, este, sí siento que se va largo. Como les dije, pues aquí está. Trato de traerles ya líneas completas porque sí, yo entiendo que ustedes quieren ver líneas completas. Al principio pues quería abarcar de todo un poquito. Ahorita ya, pues ya trato de traerles líneas completas, como les digo. Arabella, fíjense que me gustan sus labiales, pero definitivamente tiene de los empaques todavía más feos. Este era de la marca Buster. Este. Y sí, sigo pensando, este es de Carbon Black, vean. Sí, sigo pensando que Arabella tiene de los empaques más feos, pero su contenido es el que cuenta y son unos de los labiales más, más bonitos que he visto. Así que sí, disculpen ahí el cochinero, tengo que limpiarlos. Este no lo compré, este fue uno de los que me dio mi papá. Tono Jafra, que este es un naranja rojizo, son de los viejitos, yo creo que ya estos ya no los van a encontrar. Sigue muy bien este labial, sigue muy bueno. Y pues este me lo dio apenas mi mamá, me dijo ten. Y pues sigue bueno. Este es el Olala, que es el Linda. Pero siento en mi punto de vista que casi no pinta, chicas. Se verá ahí, pero casi no se ve. Es bueno el labial, sí, pero casi no se ve. Bueno, chicas, aquí me faltaron estos dos, que es el tono Fidelidad de Bisú. Y este de Organics, que es en el tono
libra. Chicas, que aquí está. Que huele riquísimo. Este, más bien este es de la marca Hollywood Cosmetics. Hollywood Cosmetics. Chicas, ahorita he estado probando este, que yo ya lo quería sacar, pero definitivamente creo que sí le estoy dando una oportunidad. Este es de la marca Nadime, que es de la marca Bause. Chicas, vean qué bonito tono. Está agradable. Este como me acuerdo que me salió en 10 pesos. Por eso lo probé, porque quiero hacerles un maquillaje con toda la marca Nadime. Quiero estar probándolos porque son productos que a mi punto de vista eran sumamente económicos. Ahorita, desgraciadamente, ya no, chicas. Así que, pues, qué tristeza, porque sí eran muy, muy baratos. Aquí les voy a estar mostrando, chicas, los tonos rapidísimo de la marca de Rebeca Mendiola. Ustedes, si quieren swatch, ya los tienen en el canal, chicas. Pasen a ver el video. Ya lo tengo ahí con en el video de qué está pasando con Rebeca Mendiola. Se va de Arabella. Lo que estaba pasando antes de la polémica de su boda. Los boosters, que también ya tienen reseña en el canal. Aquí nada más ustedes me pidieron que se los mostrara. Todos los labiales que yo tenía. Los frappuccino, que ya también contamos con reseña en el canal. Y pues también ustedes me echan la mano a que vean los videos. Y pues esta comunidad siga creciendo. Y eso es lo que yo les agradezco. La línea Sport, que ya van a sacar dos tonos próximamente. Creo que van a sacar estos dos. Así que vayan a ver el videito para que no se queden sin sus boosters. Que diga, sin sus Sport. Por si ustedes les agradan esos labiales. Los tonos de Beauty Milk, que me los estuvieron pide y pide. Aquí están todos, chicas. Por supuesto. Estos de 24 horas que también pidieron mi opinión. Ya también la tienen. Me hizo falta uno, pero no sé si comprarlo. Definitivamente son labiales que sí me gustan el acabado, pero no me gustan en aroma. Entonces eso está así como que medio rarito. Los tonos de Quegel, chicas. Híjoles, creo que tengo amor-odio por estos tonos. Me encantan los tonos. Me encanta que el único parchudo es este. Pero lo que me choca, chicas, es que se me parchean mucho. Los Rose Gold, chicas, que los amo, los amo. Definitivamente tienen ese brillito, no Rose Gold, como lo marca. No son glitterosos, no son shimmerosos, sino traen unos pequeños destellos. Les podría decir que traen como una especie de polvo de hadas. Así se los digo. Créanme, no me crean. Olivo, que de estos estoy pensando comprarme los otros, chicas. Porque sí me llaman la atención, sí me gustan. Los de uno de Sábila, que ya no los he vuelto a ver salir. Que si los veo salir, sí me los voy a comprar. Los de Besos de Unicornio, chicas. Que los tonos están muy bonitos, son duraderos. Pero yo no por ningún lado les veo brillos. Les veo más brillos a los Rose Gold. De aquí los Mr. Miao. Que por favor, Arabella, vuélvelos a sacar porque me faltan tres tonos. Me faltan tres tonos de estos y sí los quiero porque son de mis favoritos. Como se pueden dar cuenta, aquí tengo mis tres tintas. Tres tintas, viña roja. Que de estas no les he hecho reseña. Esta es una tinta. Pues aquí tengo este de viña roja, que la verdad es el que más me ha gustado. De aquí tengo este de Tattoo Mark, que después es el que más me ha gustado también. Este es una especie de como de peel off, se despega. Y también es bueno este otro, el tint. Pero déjenme les digo, chicas, que este y los de Minho, porque solamente me quedé con uno de Minho. ¡Ay! No duran nada. Así que si ustedes quieren una tinta que realmente dure, estas no. Estas no duran nada. No. Aguacate y dos aceites me gustan mucho, chicas. Son una de las líneas que me gustan mucho. Darkwing. No me gusta. El tono está precioso, pero no es de mis favoritos. O sea, realmente no me ha gustado. Tattoo Mark. Matte, que como se pueden dar cuenta, a mí no me gustó. Me decían que los tonos rojos sí salen buenos. Y pues los de Nude, que me dicen, bueno, los Nude que ustedes saben que amo con amor. Es de la línea que más me encanta. Y pues no los pienso sacar porque definitivamente muchos de mis labiales Nude ya me los estoy acabando, chicas. Sí los uso, sí me los pongo. Así que pues bueno, no los voy a sacar. Y al contrario, pues ya los que vayan sacando, pues ya ahí tengo el repuesto. Bueno, chicas, acá les voy a mostrar los otros 5 que salieron de la línea de Thalía. Digamos que sí me gustaron, chicas, pero este tono lavanda pues fue el que me desilusionó. Sí me gustaron, salen dos. Digamos que no los amo ni tampoco los odio. Están en término medio. Pero pues de acá se viene otra de mis líneas favoritas, chicas, que son los Tattoo, que son 15 tonos, chicas, que ya también de estos ya tengo, creo que videito, los tengo por separado, pero de estos sí les quiero hacer un videito de mostrándoles todos los tonos por parejo, o sea, en una sola tandada como los Nude, porque sí es necesario que estén
completos en un solo video por si ustedes no se quieren chutar los otros, porque definitivamente pues ustedes saben que a veces las líneas nos mandan un tono, a veces salen dos tonos, entonces pues los he ido comprando así y pues traté de juntarlos. Estos son los nudes, chicas, todos los nudes que salieron. Ay, creo que siempre se los he dicho y se los voy a decir, es mi línea favorita de favoritas de Arabella, estos, los Miau, o sea, todas, pero no sé por qué los nude tienen ese cariñito especial, chicas, ese amorcito, no lo sé, yo creo que a lo mejor ha de haber sido porque fue que me gané el premio, no lo sé, pero los nude son de mis favoritos. Se podrán ver parecidos, chicas, pero no, son en diferentes subtonos, así que sí me encantan, a mí me encantan, y seguimos mostrándoles los que faltan. Aquí, chicas, pues nos vamos a ir también un poquito rapidito porque les voy a estar mostrando estos de Arabella, que son de la línea Sonríe. Me encantan, son muy bonitos, pero estos me los voy a usar ahora más en invierno, ya que pues estos son muy cremositos, estos exceden en cremosidad. Tengo los 5 tonos, así que aquí yo se los voy a estar mostrando así rapidísimo, pero si ustedes desean ver el videíto de alguno de estos labiales, ya está en el canal. Recuerden que los de Arabella prácticamente los tengo todos. Y chicas, es que es lo que YouTube jala ahorita. A mí me jala Arabella, a mis compañeras nos jala Arabella. No es hacerle competencia a nadie, sino simplemente este es de la línea Paradise. Aquí está, Paradise. Así que de estos también ya tengo reseña en el canal por si gustan irlos a ver. Y estos también los voy a usar mucho en diciembre porque son igual manera cremosos. Así que estos van a ser los que me van a acompañar en diciembre. De aquí tengo más de gatitos, chicas. Ay, nada más que, ay, aquí metí este aprecio. Porque luego no sé. Voy a sacar estos, chicas. Y aquí les voy a estar mostrando este de gatito. Este es en el tono Ghibli. Este es en el 03, chicas. Y este lo voy a estar aplicando aquí. Vean qué bonito tono. Tampoco es nada parchoso. Esto si tú lo aplicas bien, obviamente se va a ver bien aplicadito. Huele riquísimo. Este es un tono que me fascina. Si ustedes quieren ver reseña de estos, déjenme en la cajita de comentarios de qué quieren ver reseña. Este es en el tono 06 de los MCR Cosmetics. Este es como un balsamito hidratante, pero con color de gatito. Igual manera, este es de la marca Peace and Gloss. Se verá feo, chicas. Parecerá que tiene algo, pero no, huele bien, está bien. Lo que pasa que el empaque se hizo así manchadito, porque no sé, este tono ya me lo llegaron a ver, ya grabé un video con este. Ghibli Gloss Long Lasting, chicas, estos duran una eternidad, estos no se van. Sí, yo sé que son productos muy económicos, pero salen buenos. Bueno, chicas, de aquí, este es otro que son los Candy Tints. Estos salieron muy famosos, chicas. Disculparán mis manos, las voy a mover un poquito porque ya está bien seca de tanto que le estaba echando. Estos salieron en una gama, chicas. Desconozco si Ghibli, que así Sanillé los siga sacando. Yo los amé. Estos salieron mucho, muy de moda. Yo los vi gracias a Carely. Y yo le pregunté, oye, Carely, ¿cómo salen? ¡Mana! Salen re buenos, cómpratelos. Yo antes, pues, convivía mucho con ellas, Carely, Esme y todas ellas, chicas. Pero bueno, whatever. Yo les pregunté y me encantaron, chicas. Cada uno, yo había probado 3 porque los había visto en mi casa. Cada uno me los dejaron en 45 pesos. Y un día fui al centro porque los traté de conseguir y no los había encontrado, chicas. Y que los voy encontrando en 50 pesos la gama. Y cada uno me lo metieron en 45 pesos. Yo dije, no, pues estas me quieren ver la cara de millonaria. De ahí ya no compro en ningún otro lado más que en el centro, chicas. Y vean esa pigmentación. Yo los amo definitivamente. Desconozco si salga todavía, pero son una belleza. Chicas, nos vamos a ir a esta otra cajoncito. Sari, sí, este salió en Fuller. Salió, se parece mucho al rojito. Chicas, vamos a estar sacando estos otros que tengo aquí. Ay, chicas, ¿qué les puedo decir de estos? Déjenme la subo tantitito porque me siento muy, muy jorobada. Chicas, pues también de igual manera les tengo amor odio a este. Seca, tarde en secar. De este ya tienen reseña en el canal. Ay, chicas, no lo sé. Estudio Look, esperaba más. He escuchado reseñas de muchas de mis compañeras que venden Belcorp y también de Sari, y definitivamente tengo amor-odios por este labial. Tarda mucho en secar, lo siento todavía muy pegajoso. Ay, sí, dura, pero lo siento que tarda mucho en secar. Y yo soy doña desesperación andando. De acá tengo los gloss de Armand Duperrey, que son preciosos los dos gloss.
Me encantaron. Esto sí, les puedo decir que los amé. Ya también hay reseña en el canal, así que si quieren pasarlas a ver. Y también reseña de estos tres tonos de Armand Dupré. Que, chicas, tengo amor-odio. Lo siento, muy secos, duran bastante, son muy bonitos, pero no sé qué pensar. ¿Sí me explico? No sé qué decirles de esos labiales. Lo siento, caros. Y tengo este de brillo de Amourette, que vean qué gloss tan bello. Vean esto. Huele riquísimo. Este fue uno de los que me regaló mi papá y este otro. Y de acá tengo mis glosses, chicas. Y ustedes me han preguntado que cuántos glosses tengo. Tengo pocos para lo mucho que me gustan. Tengo muy pocos para lo mucho que me gustan. Tengo este de Bisú, que es en el tono... ¿ahí lo tienen? Estos tienen nombres de gemas. Chicas, este me gusta, pero no me gusta cómo retrata en pantalla. Este otro también me gusta, pero no me gusta cómo retrata en pantalla. Vean, deja destellitos. Para lo que cuestan. De acá tengo esta preciosidad de la marca de Beauty Creation, chicas, que lo amo. Y este lo compré así por la sencilla razón que tengo este de la marca Guppy, de la marca de Colourpop. Este era de la colección de princesas del Disney. Este era el que venía en el combo con el de Ariel, pero vean, yo lo siento así muy parecidos. Entonces yo dije, ese lo tengo que comprar. Tengo estos que son brillitos labiales de la marca Peace & Gloss, que sale muy bueno. Este era de la marca Amuse, pero se le borró el logo. Este que también, como se podrán dar cuenta, me gustan este tipo de glosses de la marca Essence, que huele delicioso, chicas. Este que es un glossecito traslúcido, a pesar de que trae colorcito, no trae. Creo que estos yo los he pintado más con todos mis glosses que luego me pongo. Y este hermoso que huele a durazno, de la marca de Too Faced. Este es un glosecito lechosito, de esos que te dejan así como que marcados. Pero lo que me gusta es que no se te meten en las líneas de expresión. Así que pues bueno, de aquí les voy a estar mostrando estos. Y pues les voy a estar mostrando estos de acá, que son los de Mr. Meow. Ustedes ya tienen reseña en el canal. Me gustaron los sabores, sí me gustaron. Este de la marca C Colors, que es uno de mis favoritos, chicas. Que vean qué belleza de tono. De estos es el único que he encontrado, que si hubiera encontrado más me los hubiera comprobado. El de Rebeca Mendiola, que les digo que me encanta. Y estos tres, que no los conocen ustedes porque no se los he mostrado, que es de la marca de Amourette. Estos eran unos glosecitos que salían, pero quiero que vean esto. ¿Ven qué pigmentación, chicas? Sí los he usado y huelen riquísimo a Tutti Frutti. Yo no sé por qué Arabella sacó estos tonos, porque ya no salen. Y de aquí, este otro de la marca Renova, chicas, que es muy lindo. Este es un gloss sumamente precioso, vean. Vean. Los amo. Bueno, chicas, aquí les voy a mostrar otros labiales que tengo en barra. Que estos ya ustedes los conocen, son los de Tattoo Mark, los que sacaron. Si de igual manera quieren ver las reseñas de estos tonos, recuerden que ya las tengo en el canal. Y pues me ayudarían a, pues, muchísimo a mí. Recuerden también que si me regalan su like, su comentario y su suscripción, eso me ayuda mucho a mí para seguir creciendo, para seguir subiendo aquí en YouTube, chicas. Y pues es un regalo de ustedes para mí, así como yo les hago pues mis videos, mi tiempo. Yo sé que ustedes no me lo piden, lo hago con cariño, pero si ustedes me apoyan de esa manera, pues se los agradeceré muchísimo. Y pues bueno, estos son los tonos. Ya de todos estos hay reseña en el canal, por eso no les hago swatch. Como les digo, si ustedes me regalan su vista, su like y su comentario. Y su suscripción. Bueno, aquí están. Ya casi en la recta final, chicas. Todavía me faltan tres bonches. Bueno, cuatro. Chicas, aquí pues este glosecito que ustedes ya lo conocen, de la marca de Avon. Este, chicas, que es de la marca de Villanos. De estos de Villanos. De ahí se pueden dar cuenta, chicas. Este llegó roto cuando Mon me lo vendió. Mon me lo mandó bien, pero en el tránsito pues llegó roto, chicas. Y pues ya no lo he podido arreglar, pero este es el tono Hades. Estos no los vas a encontrar en ningún lado. Este es el tono Ariel. Time, sirenita. Para las de Time Barbie, vean qué monada. Vean, estos no se los pude mostrar bien la vez que les grabé, pero vean. Vean esta monada. Vean esta monada. Vean el swatch. El de Ariel me parece que trae estrellitas. No trae nada. Pero bueno, estos fueron los primeros que salieron, chicas. Nada más traen las firmas. Y vean, los villanos traen sus logos. Y pues ya aquí a Barbie le echaron más punch. Aquí, chicas, pues ya por último los gloss de Lluvias Place. Que vean qué hermosura. Ay, salió mucho, espérenme. Vean,
Ay, y huelen tan rico como arrocito con leche. Que vean, o sea, estos son tonos pensados para pieles morenas, así que por eso están así. Aquí, estos otros, chicas, que es de la marca de Beauty Creation, que este tono me fascina. Y sí, este lo tengo repetido, chicas. Este lo tengo repetido porque lo amo. Estos son muy parecidos a los bullets de MAC, hasta en forma. Siento que se copia mucho de este Beauty Creation de ciertas marcas. No me molesta, pero pues sí me gusta que sea más original. Estos son de la marca Essence, chicas. Que estos no saben cuánto los amo. Vean. Y se verán parchudos, pero no son parchudos. Este es el tono que más me gusta y vean ya hasta dónde lo traigo. Vean. Y huelen tan rico a dulcecito. Y estos son los que ustedes siempre ven. Les voy a pasar la otra y regreso. De aquí pues les voy a mostrar estos. Estos ya también tienen videíto, así que por si gustan irlo a ver. Estos son de la marca Peniel, aquí se los muestro más detalladamente. Y pues estos labiales, aparte de ser elegantes, porque son sumamente elegantes, chicas, tienen una duración como un labial acabado mate y hasta más, porque no se van ni aún comiendo, no te los retiras tan fácilmente, no se sienten secos. Son labiales sumamente lujosos, chicas, que si ustedes lo vieran, o sea, esto es un lujo, lujo. O sea, vean, vean, aquí se me manchó. Y esto definitivamente lo tengo que quitar con desmaquillante. Y se me ha de haber manchado porque miren, ahí ha de haber habido algo. Estos labiales son bonitos, son metálicos, pesan, chicas. Y tienen un precio hiper mega económico. Tienen un precio de los 50 pesos, chicas. Y este otro labial es de la marca Cermat. Rox, Rox, cómpralos. Vean lo delgadito que está el bullet y hace el mismo acabado que estos labiales. O sea, hace lo mismo y es la mitad de producto. O sea, esto es la mitad de producto. Vean. Eso es todo lo que tiene este labial. Hace lo mismo. Les juro que este es el perfecto dupe. Nada más que estos son un poquito más secos y este es un poquito más cremoso. Pero es exactamente lo mismo. De este tengo hasta swatch en mis redes sociales por si quieren irlo a ver. Y pues no lo quiero gastar, chicas, porque se va muy rápido. Te lo comes muy rápido. Esta hermosura es de la línea de los mousse de Italia Deluxe, chicas. Italia Deluxe saca muy bonitas cosas y muy buenas. Desgraciadamente, luego cuando yo voy al centro no las encuentro tan fácil. Y pues por aquí solamente venden puras cosas piratas, chicas. La verdad, Milani y lo que más te llegan a vender es Bisú. Y vean, este también decían que era como que el dupe del de Rossi. La verdad es que desconozco. Chicas, aquí tengo estos otros, que de estos yo creo que sí les voy a hacer swatch a todos, chicas. Estos son estas hermosuras de la marca de Vogue. Este es en el tono champaña. Es precioso, chicas. Estos son así como que tienen un acabado rose gold. Este que es el durazno, chicas, que es mi favorito. Vean qué bonito. Este sí lo siento muy parecido como al labial de NARS. El Orgasm de NARS. Este que es un tono de Amoureux. Que este ya lo tienen en el canal, por eso no les hice reseña. Este es en el tono Cocoa, chicas, que también es así un metálico, pero vean qué bonito. No se ve tan metalizado. Estos sí se van, pero son labiales muy, muy bonitos. Y este otro, por último, que es este vinito, que vean qué bonito tono. Y por último, estos dos, que de estos sí saqué en la depuración, pero no les mostré, pero me quedé con este rojo bellísimo, que es bellísimo. Aparte tienen un aroma exquisito. Y me quedé con este otro. Y saqué dos tonos que estaban nuevos, chicas, porque los tengo nuevos. Estos los compré y se quedaron ahí nuevos. Este es de la marca Quegel, que es el Intense. Chicas, Quegel no me gustan. Estos no me gustan, yo me los quedé, pero este no me gusta. Me gusta el tono, pero es horrible esa fórmula. Este también, que es el Naturality. Me encanta el tono. Que este tono, siempre que lo veo, siempre me lo compro. Pero es horrible la fórmula. Horrible. Estos que son de los de Hollywood Cosmetics, los mini. Es horrible también la fórmula de estos labiales. Yo no sé cómo los promocionan. Huele delicioso, pero los labiales de Hollywood Cosmetics no me gustan. Yo definitivamente los tengo porque pues quiero variedad, quiero pues probarlos, porque si ustedes me dicen, oye Liz, ¿de qué les dupe? Te podría decir que sí, porque conozco de muchas marcas y eso es lo que me gusta. O sea, yo trato de hablarles con verdades, con hechos y no con mentiras o nada más de lo que ya probé ahí yéndome al tanteo de lo que ya probé con marcas. Este es el Velvet de Amoret. Este es el tono nude. Ya lo tengo en el canal. Estos ya los tengo en el canal por si gustan también irlos a ver. Pink Up, chicas. Horribles, horribles estos labiales. De lo más feo que tiene Pink Up. No lo tiro porque me gustan los tonos y porque pues no voy a regalarlos porque es algo que pues no me gustó. Y a mí no me gusta regalar lo que no me gusta. Me gusta regalar lo que no me quedó
porque yo sé que no es para mi tipo de piel, pero no lo que no me gusta. Este es el Queen, Dark Queen, que de estos sí me gustan, chicas. Estaba pensando en comprarme los otros, pero ya es mucha gula. Vean los de Dinosaur, que ya todos estos hay reseña en el canal. De igual manera, de estos de Beauty Milk y Jalea Real, ya hay reseña en el canal, por si quieren verlos. Me gustan. Este de la línea de Nude, que por si se dan cuenta ya le saqué punta. Estos dos que son de la marca Vallapol, ahí se alcanzan a ver los tonos. Uno es satinado y el otro es rojo, muy buenos. Que créanme que prefiero estos a los de esta marca, las de Pinkop. Como les digo, no todas las marcas son verdaderamente buenas, ni todas las marcas son totalmente malas. Este de 12 aceites y Jalea Real, los otros, porque tengo tres. ¡Ay, no se deja! Vean, buenísimos. Y pues bueno, aquí les voy a mostrar otros que, chicas, yo de estos realmente me quedé con toda la gama. Eran 25 tonos, 25 de estos labialcitos, que por aquí yo tengo uno repetido, pero no sé cuál. Este es el Seducción, chicas. Estos son los híbridos de que Helja vive. Y realmente, chicas, no es que esté seco, es que este ya me lo acabé. Son unos labiales bellísimos. Estos los podías combinar así o uno solo. Por eso los junté. Y pues bueno, amaba estos tonos, chicas. Este se llamaba Seducción. Este se llama... este es el mismo Seducción. Vean, por eso lo compré, porque este ya me lo acabé. Este está nuevo y vean, aquí van a darse cuenta cómo es que este está nuevo. Y ya también ya iba para acabarse, porque este es de mis colores favoritos. Pesan, ¿eh? Esta cosita pesa. Este es el tono Muérdeme, que si ustedes se pueden dar cuenta... ¡Ay, son bellos estos tonos! Yo los compré, no cuando se lanzaron, porque yo no sabía dónde comprarlos. Siempre anduve en el centro, pero nunca había encontrado el pasillo de cosméticos, chicas. Y yo decía, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde los compro? Este es Apaga la Luz. Y cuando encontré dónde comprarlo, chicas, de ahí fue. Y no en todos los lados los vendían, como me acuerdo que nada más los vendían en Markel Cosmetics. Y Markel de la tienda que estaba en apartado 14. Así que yo tardé mucho, gracias a Kareli, gracias a Mili y a Esme Moreno, encontré Markel Cosmetics, porque un día me llevaron, me dijeron, mana, yo te llevo. Ah, bueno, pues me llevaron. Vean. Vean, estos tonos. O sea, estos de los mejores labiales, o de los únicos labiales que yo podría decir que tiene buenos que Helja vive. Si quieren reseña, también se las hago. Creo que ya tengo en el canal. Son bellísimos, chicas. Casi para terminar, o ya más bien para terminar, chicas, pues es lo que ustedes querían ver, mi colección de labiales de Bisú. De estos ya les hice un video, es mi primer video con el que arranqué, chicas. Les mostré toda mi colección de labiales. Han llegado de esta línea, de estos desgraciadamente ya están agotados, así que estos tonos no les voy a hacer el swatch, porque por más que yo les haga swatch ya no los van a encontrar, y la verdad es una desgracia que Bisú hace eso. O sea, eso es lo único que estoy en contra de Bisú, chicas. Porque Bisú tienes tan buenas cosas en mercado y dices, ¡ay! Nueva colección, nuevos labiales. Sí sacas nuevos labiales, pero no sacas los que ya estaban. Por ejemplo, chicas, sacaron estos y ahorita los volvieron a sacar. Vean, o sea, son labiales que sí uso, que sí me gustan. Pero pues bueno, estos ya están algo gastaditos, algo viejitos, chicas. Y pues bueno, ya no los usaba porque... ya están bien viejitos, pero yo creo que voy a ver si todavía sirven, todavía huelen bien. Pero ya me daban un poquito de ñañaras. Y más porque, pues no estoy tan acostumbrada, vaya. Estos, déjenme los limpio, chicas, porque algunos los utilizo con labiales negros. Bueno, chicas, pues bueno, vean, un labial cuando se limpia bien, todavía es que tiene, o sea, todavía sirve. Cuando el labial se rompe, es que ya no sirve. Y realmente este labial, fíjense que este tono me gusta muchísimo. Este creo que todavía sigue en la línea de Bisú, de los mate. Este lo utilizo mucho en combinación con el tono negro. Y vean, aquí se pueden dar cuenta que el tono negro aquí está. Y pues me encantaban estos labiales, chicas. Estos de colorcito solamente los estaba dejando por el video, por video. Pero yo creo que ya los voy a sacar y me voy a comprar los nuevos porque sí me gustaban. Este otro tono, vean qué hermosura de tonos. Vean. Están divinos estos tonos. Vean qué bonito café. No, yo los amaba, chicas. A mí me encantaban. Este tono es uno de mis favoritos. Este sí me llegué a acabar varios. Este es el tono 104. Y sí me llegué a acabar varios tonos. Pero pues bueno, vaya. Ya aquí están. Este creo que volvió a salir en uno de sus labiales de allá. Este tono también lo amo, chicas. Esto es lo que me chocaban. Estos de aquí es que se hacían bien feos, miren.
se hacían así bien feos, se pegaban y miren, se han roto. Ya tiene forma hasta otra cosa, menos de labial. Y ya nada más cuando vengan los otros, vean este tono. Este está sudadito, pero déjenmelo limpio. No, chicas, este sí ya de plano ya no quiere pintar, miren. O no sé si fue porque lo limpié. No, miren, ya se rompió. Era lo que les decía. Este sí ya no sirve. No fue de mis favoritos este tono. Este ya se va a la basura. Por eso nunca lo usé. Y luego se ven, ¿eh? Este tono, vean, está bien bonito. Pero viéndolo bien, ya le tengo que dar mucho, mucho, mucho ajetreo a mis labiales. A estos de Bisú más que nada. Vean. Este creo que todavía volvió a salir en la colección de Bisú, de los nuevos. Yo no sé. Este se ve parecido al otro, pero no. Vean, este es un tono distinto. Y luego se ve un labial cuando sirve, cuando no sirve, chicas. Vean, este tono, chicas, lo amo. Este tono es de lo que más amo. Ustedes me lo han llegado a ver en videos, pero no me preguntan cómo se llama, así que por eso no se los he dejado. Este otro tono también, vean. Está divino. Vean este otro tono. Y quiero pensar que este es igual a este. No, son diferentes. Ah, y sí, vean. Tienen reflejos diferentes. Casi siento que este ya se quiere echar a perder, chicas. Lo voy a sacar. Porque no me gusta que esté aquí. Vean, este, chicas, lo amo. Según yo no les iba a hacer swatch. Pero yo creo que sí, porque así veo qué labial funciona y qué labial no. Vean. Ay, déjenme quito este swatch porque no me gusta. Y bueno, chicas, vean. Que de por sí, Bisú, sus labiales no tenían tan rico aroma, ¿eh? Yo me acuerdo que sus labiales siempre han tenido este mismo aroma. Vean estos tonos. Espérenme, que este me quedé con duda. Ah, no, estoy loca. Sí, sí, está bueno. Y como les digo, o sea, vean. No, es que miren, luego se ve un labial cuando corre bien. Su fórmula no ha cambiado. Vean. Este se ve igual, pero no es igual. Aquí está. Y hasta huelen diferente. Por ahí sí noté que... Ah, y este, chicas, cuando les había grabado el video, lo rompí. Y qué coraje me dio, miren. Porque este lo amo. Este sí ya se echó a perder. Y sí, ya huele raro. Ya ni le voy a hacer swatch. Vean. Se sudan los labiales. Se sudan los labiales y vean. Aquí están. ¿Y saben qué, chicas? Voy a sacar estos tres de aquí de una vez. Ay, así ya se quedaron menos labiales. Y de estos definitivamente todos están buenos. O sea, de estos ninguno. Si ustedes quieren ver la reseña de estos, adelante. Este es el tono 2. Estos son del tono 2 de los mate. Y es mate porque este es del satinado. Y este es el tono 2, vean. O sea, si ustedes quieren ver reseñita de estos, déjenmelo en la cajita de comentarios. Este, chicas, se pintó así, bien bonito. De por sí es brillosito, pero vean, se pintó así, no sé por qué. Todo se brilló así. Y está bueno. Está bueno, o sea, huele riquísimo. Este es el tono tequila de los 3, este es de los mate. Acá vamos a poner mate y allá hidratante. El tono 1 de los mate. Estos son acabado mate. Hidratante, el tono 3. De estos, si quieren ver swatch por mí, déjenmelo en la cajita de comentarios, porque de estos ya existen con un montón de influencers. El tono 4 de los hidratantes. Hidratante acabado mate, pero no son acabado mate. El tono 25 de los mate. El tono 7 de los hidratantes. El tono 1 del hidratante. No es cierto. Mate. Mate, el 5. Tiene una pelucita. Y como se dan cuenta, yo todos mis labiales los combino. El tono 12 de estos es del tono Las Vegas. Este es del... ¿De los mate? Mate, creo. Yo no me acuerdo bien cuál es el mate. Este es el tono 11. Vean. Este es el tono Bruselas. Es el 9. Este va acá. Creo que de estos tengo más. Este es el 5. Este es el 4. Estos son metálicos y estos son mate. Ya me acordé. Estos son mate y estos son satinados, ¿o sí? Tono Marruecos. Ay, no me acuerdo, chicas. A ver. Ay, es que tienen la textura muy parecida. Bueno, pero este es el tono 8 y estos van acá. Este es el tono 6 y va acá. Son 30, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Tengo 13 de estos. Vean. Este es el tono 10 y este es el tono 26. Vean. Es que es uno acabado mate y el otro... Ajá, estos son acabado mate. Que de mate no tiene nada porque lo siento bien cremositos. Y estos son los satinados. 2, 4, 6, 7. Y bueno, estos son todos mis tonos. Y acá hay otro, miren.
todos mis tonos, chicas, de mis labiales de Bisú. Si ustedes quieren ver reseñitas, quieren ver swatch en los labios, déjenmelo en la cajita de comentarios. Con muchísimo gusto se los grabo. Recuerden que estos labiales pues prácticamente ustedes me los tienen que pedir, porque pues no es algo que yo diga, ay, sí lo voy a subir, porque no sé si tengan vistas. Y la verdad es que sentarme a hacer un video, chicas, sí es demasiado pesado, sí es demasiado difícil el hacer un video y pues es tiempo. Así que bueno, chicas, espero que esta colección les haya gustado. Recuerden que los que no les mostré es porque tengo los swatch en el canal y a algunos otros les mostré los swatch. Y bueno, chicas, yo me despido. Espero que este video les haya gustado. Espero que no se les haya hecho demasiado largo, porque yo sé que es demasiado largo. Si ustedes quieren ver algún otro video así de este tipo, déjenmelo en la cajita de comentarios para yo hacerlo con tiempo, grabarlo con tiempo, editarlo con tiempo. Porque si ustedes se dieran cuenta cuánto tiempo me llevé, creo que me eché fácil unas 4 horas aquí sentada. Y pues la edición se va a quedar como de 1 hora. Y pues aún así, aún lele la edición, la editada y todo eso va a subir. Así que, chicas, por eso les digo con tiempo, pídamelos con tiempo, con gusto se los hago. Les pienso hacer también el de perfumes y yo creo que se los voy a hacer así también en esta modalidad. Y bueno, chicas, yo me despido. Espero que este videito les haya gustado. Por si me preguntan qué esmalte traigo en mi uñas, no traigo ningún esmalte, chicas. Me pegué uñas postizas, ya con este acabado luminoso. Pero por lo que estoy viendo ya se les fue lo brilloso, chicas. Se les fue lo brillosito, se quedaron así como que muy metálicas. Y eso no me gusta. Vean. Pero se ven bonitas, creo que nos sacan de un apuro. Y bueno, chicas, yo me despido, hasta la próxima. Bye. No sin antes invitarlas a que si el contenido de este canal les agrada, me regalen su like, su comentario y su suscripción. Y ustedes y yo, hasta la próxima. Bye.